Mi nombre es Puerto Solar, soy jurista de instituciones penitenciarias y después de la presentación que ha realizado Joan, solo me queda dar las gracias al Centro de Estudios por la invitación a participar en estas jornadas y por su disponibilidad para poder realizarlas a través de vídeo. Bien, si os parece voy a enfocar la presentación para que podamos pasar directamente al contenido de la charla y seguir las diapositivas. La pregunta que yo creo que como juristas tenemos que hacernos en relación a los cambios normativos que se están produciendo en materia penal es la siguiente. ¿Hacia dónde camina nuestro sistema de ejecución penitenciaria? Bien, simplemente a modo de contextualización, recordar que hubo un tiempo en el que el derecho penal y el derecho penitenciario iban de la mano y respondían a los mismos valores. El derecho penal se configuró conforme a corrientes humanistas que eliminaban la acción penal del lado de la víctima y la situaban al lado del Estado y que buscaban penas finalistas y la pena privativa de libertad se configuró conforme a esas corrientes humanistas por ser la que mejor respondía a ellas. Se ejecutaba en torno a las ideas propias de los sistemas progresivos y bueno, dio lugar a sistemas todavía más avanzados de los que el nuestro es un claro ejemplo. ¿Qué sucede en el siglo XX que se agrava además en el siglo XXI? Pues bueno, comienzo. Buenos días, mi nombre es Puerto Solar, soy jurista de instituciones penitenciarias. Es un claro ejemplo. ¿Qué sucede en el siglo XX que se agrava además en el siglo XXI? Pues bueno, comienzan a aparecer determinados movimientos normativos de modificación de la norma penal que responden a valores distintos de los que anteriormente trataron de racionalizar el derecho penal y que inciden desde luego en el derecho penitenciario. Estos movimientos son especialmente dos, el movimiento descarcelatorio de los años 70 y el movimiento del populismo punitivo de los años 80. El primero se basa en una crítica a la pena privativa de libertad y da lugar a todas las medidas alternativas. Medidas que, sin embargo, en lugar de resultar alternativas a la prisión, han acabado siendo acumulativas a la misma. Esto por fallos propios de implementación de este movimiento, pero también como consecuencia del populismo punitivo, que si algo busca es la extensión del ámbito de aplicación del derecho penal. A su vez, el populismo punitivo, con independencia del movimiento descarcelatorio, ha dado lugar a que nuestro derecho penal sea cada vez más emocional. Es decir, responda a valores y a criterios normativos totalmente contrarios de aquellos que tuvieron lugar o que surgieron en el siglo XVI. Frente a esto, nuestro derecho penitenciario se ha mantenido estable, mayoritariamente estable en el tiempo, y su configuración sigue respondiendo principalmente a aquellas corrientes humanistas de las que inicialmente bebió. El choque que todo esto provoca pues es inevitable. Tenemos un derecho penal que define las penas que tenemos que ejecutar y que responde a valores novedosos y distintos, y tenemos un derecho penitenciario que nos dice cómo tenemos que ejecutar esas penas que el derecho penal configura y que responde a valores aparentemente trasnochados. Bien, ejemplos de todo ello en la legislación nacional tenemos y son muy abundantes. Creo que el principal, o al menos el que inicia toda esta nueva etapa, toda esta nueva jornada normativa, es la Ley Orgánica 7/2003. Esta ley no solo introduce algunos elementos que chocan y colisionan con instrumentos jurídicos básicos de nuestro sistema de individualización, como son el periodo de seguridad y la exigencia de responsabilidad civil para el acceso al tercer grado, sino que también, y por consecuencia del populismo punitivo y del derecho penal del enemigo, invalidan la aplicación del tratamiento penitenciario y el acceso a los beneficios penitenciarios para determinados tipos de delincuentes. Así, por ejemplo, la libertad condicional se pone muy difícil para los delincuentes terroristas. Esto posteriormente se ha ampliado para otros tipos de delincuentes, como los agresores sexuales. Y el régimen de acumulación de condenas, como digo, impide de facto el acceso a beneficios penitenciarios a un grupo determinado de internos. Bien, posteriormente, ejemplo también de esos movimientos que antes mencionábamos,
toda la normativa que incide o que se ha configurado en relación a las medidas alternativas. Esto de manera general a través de las dos primeras normas que destaco, pero también específicamente para determinados delitos, sobre todo la violencia de género y los delitos contra la seguridad del tráfico. ¿Por qué traemos a colación estas normas relativas a las medidas alternativas? Pues porque, como decíamos antes, no son alternativas, sino que son acumulativas, es decir, tenemos internos cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad, pena de localización permanente en los centros penitenciarios e incluso realizando programas ligados a la suspensión de condenas. Y por otro lado también porque pues se da el caso, ¿no?, que las juntas de tratamiento a la hora de proponer un tercer grado valoran la existencia o no de esas medidas alternativas. Y también porque yo creo que debemos preguntarnos qué sentido tiene un sistema de ejecución en el que las juntas de tratamiento consideran que un interno está suficientemente preparado para llevar una vida en semilibertad y sin embargo en el CIS está obligado al cumplimiento de una medida alternativa que le supone mayores restricciones que lo que en principio el tercer grado supondría. Como vemos, elementos distintos, elementos ajenos al sistema de ejecución tal y como fue concebido en un inicio y que inciden en él y trastocan un poco su finalidad. La joya de la corona, por supuesto, es la Ley Orgánica 1/2015 que introduce la cadena perpetua revisable y que, claro ejemplo del populismo punitivo, y la libertad condicional como suspensión de condena y no como cumplimiento de condena. Claro ejemplo también del populismo punitivo y del movimiento descarcelatorio. De la suma de los dos es la configuración de la libertad condicional de esta manera supone la introducción de una medida alternativa suficientemente dura que satisfaga a la población, puesto que antes era cumplimiento de condena. Y por último, la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que en contra de esos valores y de esos criterios que en el siglo XVI configuraron el derecho penal, otorga de nuevo un protagonismo a la víctima en el sistema de ejecución. Introduce toda una serie de recursos a las medidas que adopte la administración penitenciaria que sin duda van a trastocar y van a incidir mucho en el trabajo que realizamos como juristas. ¿En qué situación queda la Ley Orgánica General Penitenciaria y, como decimos, el derecho penitenciario? Pues es planteable si se produce o se ha producido una derogación tácita de la norma y de los valores de los que ésta emana. No hay más que atender a la nueva configuración de la libertad condicional. Según el artículo 72 de nuestra ley, se trata del cuarto grado de cumplimiento de condena, es decir, de cumplimiento de pena privativa de libertad. Sin embargo, conforme al artículo 90 del nuevo Código Penal modificado, la libertad condicional se configura como suspensión de condena. ¿A qué carta nos quedamos? Frente a esto, y aunque sea un poco romántico, yo creo que como juristas y como profesionales penitenciarios tenemos que abogar por la defensa de los principios y del contenido de la que es la norma que rige nuestro trabajo y de la norma fundamental para nosotros. Máxime teniendo en cuenta que estas modificaciones normativas de carácter penal no solo afectan a instrumentos básicos de tratamiento, como es el tercer grado, la libertad condicional, sino que además están afectando de manera concreta la deriva penitenciaria de grupos concretos de internos. Es el caso de los extranjeros. Conforme a la normativa penal, prácticamente no tendría ningún sentido aplicar el tratamiento y beneficios penitenciarios a los extranjeros irregulares abocados a la expulsión. Sin embargo, conforme a la normativa penitenciaria, a nuestra Ley Orgánica General, pues no hay nada que impida que una junta de tratamiento pueda proponer un permiso para un extranjero irregular siempre que ofrezca garantías suficientes de buen uso. Y esto a pesar de que las instrucciones, realizando su papel político-criminal, pues establecen un riesgo de quebrantamiento altísimo, ¿no?, para los extranjeros irregulares. Pero como digo, lo que es nuestra norma básica, a la que esas instrucciones también deberían respetar, pues no hay ningún tipo de impedimento para que esto suceda, para que una junta de tratamiento pueda proponer un permiso a un extranjero irregular. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo armonizar dos ámbitos normativos que están tan enfrentados?
Pues yo creo que ahí está nuestro trabajo, ahí está la parte bonita de nuestro trabajo, aunque sea a veces un poco frustrante. El jurista como pieza fundamental, y ello de dos maneras. De una manera más general, es decir, convirtiéndonos en pieza posibilista frente al dogmatismo normativo que a veces nos achaca y nos caracteriza. Es decir, yo creo que todos sabemos lo que no se puede hacer. La clave de nuestro trabajo, sin embargo, creo que está en posibilitar lo que la institución quiere hacer. Es decir, una vez que un equipo de técnico, una junta de tratamiento, tiene claro lo que se quiere hacer con un interno, desde el punto de vista penitenciario, pues yo creo que el jurista tiene que posibilitar normativamente que eso pueda realizarse. Y para ello es fundamental que las resoluciones que llegan a las autoridades que definitivamente tienen que decidir sobre las propuestas de las juntas de tratamiento, pues dejen de ser tan automatizadas o tan estándar como lo que actualmente sucede, para incluir una fundamentación adecuada de las decisiones de los equipos. Y yo creo que ahí, en esa fundamentación, es donde el jurista tiene que participar de manera clave. Es decir, cuanto mejor sean los informes que elaboremos, cuanto más abiertos sean, cuanto más entremos al fondo del contenido y de la situación de los internos, y cuanto mejor logremos engarzar estas propuestas con la normativa que especialmente nos vincula, que es la Ley Orgánica General, pues más posibilidades tendremos de mantener esos principios y esos valores básicos de nuestro trabajo. Y bueno, pues nada más. Esta es la idea que os quería transmitir. Daros de nuevo las gracias, felicitaros por las jornadas, y os dejo ahí mi mail, mi contacto, por si tenéis preguntas adicionales o queréis contactar. Un abrazo y nada, hasta otra.